Lectura del Santo Evangelio del día sábado 28 de septiembre. Este Evangelio es tomado del libro de San Lucas 9:43-45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Le resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra de Dios. Gloria y honra a ti, Señor Jesús. El mensaje difícil de entender. En este pasaje, Jesús está hablando de sus discípulos en un momento en que todos estaban asombrados por sus milagros. Pero Él les dice algo muy serio. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. En otras palabras, Jesús les estaba advirtiendo que va a sufrir y ser entregado para cumplir con su misión. Sin embargo, sus discípulos no lograron entender lo que les decía. Era un mensaje difícil de aceptar, tan duro que les daba miedo preguntar. A veces, cuando enfrentamos algo difícil de comprender en la vida, también sentimos miedo de preguntar o no queremos enfrentar lo que nos preocupa. Este evangelio nos invita a ser valientes. Cuando no entendemos algo o nos enfrentamos a momentos difíciles, Jesús sabía lo que iba a pasar, pero seguía adelante por amor a nosotros. ¿Qué cosa en nuestra vida nos cuesta entender o enfrentar? ¿Nos atrevemos a preguntar a Dios y buscar su guía en estos momentos?